Bienvenidos, bienvenidos a una edición nueva en Van Cook Foundation de Golf y Finanzas con mi amigo y colaborador Gabriel López. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, Mariano, y muchas gracias por la invitación. No, bueno, si tú eres la principal parte de esto, porque si no estás tú, este programa no se puede hacer. Y bueno, hemos cogido una posición distinta dentro del propio Van Cook, ¿eh? Yo lo que te quería decir, lo primero, aparte de que estamos en medio de una guerra económica, que tenemos que hablar de ella, de los twitters de Trump, los twitters del ministro de Trump de Economía, ¿no?, el secretario de Estado de Economía, es que esto es un regalo de Holiday Golf para ti. Ah, muy amable. Firestone, la mejor marca de material de golf, ¿eh? Aquí me la pongo. ¿Qué tal me queda? Yo creo que te queda bien. Y esto es para Paula, que ha venido contigo, ¿eh? Uy, pues, muy amable. Que no os lo esperabais. No, pues un detalle, muchas gracias. Esto está patrocinado por Holiday Golf, ¿eh? Así que bueno, ahí lo tienes. Espero que te guste. Genial. Y que la uses mucho. Por supuesto. Peínate, que te hemos despeinado. Ahora, y no tenemos maquilladora. Ahora en verano viene bastante bien. Sí. Pero es curioso que las gorras aquí en Madrid no se usan tanto y en otras zonas de España mucho más. Por ejemplo, te vas a Barcelona y todo el mundo tiene la gorrita puesta, ¿no? Exacto, sí, sí. Y sí, los sí. Diferencias fácilmente. Oye, esto... me dicen que la movamos para que vean usted que es una gorra de Bryston, efectivamente. Y ahora... comentarte, vamos, yo la verdad es que he visto sorprendido una guerra de Twitter entre Trump y el gobierno chino, aunque es más complicado, en el cual hay una disminución del yuan, una pérdida de miles de millones por parte de Estados Unidos en dólares, una guerra económica, balance de situación de este mes para China, que ha crecido un 5,7 o un 7,5, no recuerdo ahora exactamente la cifra, pero que es una barbaridad, a pesar de Trump, una supuesta y posible guerra de divisas, la bolsa que ha caído y luego ha levantado un poquito, hay un verdadero guirigay, macho, ¿qué estamos, en la tercera guerra mundial económica o cómo es esto? Bueno, la verdad es que sí que deberíamos de preocuparnos porque todas esas variables son muy importantes a la hora de valorar los mercados, el crecimiento económico y sobre todo hacia dónde vamos, ¿no? Y lo único que hace es un poquito tal vez adelantar ese proceso, ¿no? Puesto que la incertidumbre, ¿no?, no saber lo que va a pasar en el futuro, pues hace que el inversor, ¿no?, o los empresarios, pues se piensen más de una vez si vale la pena invertir en ciertos proyectos ante esa incertidumbre, ¿no? Entonces sí que es preocupante en ese sentido, y la buena noticia es que están ahí los bancos centrales muy precavidos y que ya a final de mes de julio la Reserva Federal anunció una bajada de tipos y la siguiente pregunta es, ahora que se ha materializado esa guerra comercial, ¿qué van a hacer los bancos centrales? Entonces el mercado, los mercados financieros, siempre se adelantan a los acontecimientos para bien o para mal. Y entonces, a raíz de este fin de semana, con el anuncio el pasado viernes de que iba a volver a imponer un 10% más de 300 billones de productos chinos el señor Trump, pues esto tiene un efecto económico grandísimo, ¿no? O sea, el efecto en el crecimiento de la economía mundial pues puede ser como de 5 puntos básicos, pero es muy relevante, y los bancos centrales pues ya han dicho pues que el efecto de una guerra comercial no se puede predecir con esa actitud, pero sí que justificaría otra bajada de tipos de interés. Algo que no ha querido tampoco el Banco Central del estadounidense, ha bajado menos de lo que quería Trump. Bueno, aquí está todo ligado, unido, ¿verdad? Y sí, el señor Trump está apretando mucho a una entidad que es totalmente independiente y que son muy orgullosos de ser independientes, que sí. No les gusta que les marquen el rumbo. Son 13 miembros los que se sientan de los bancos centrales de las principales regiones estadounidenses, y la verdad es que todos se ponen de acuerdo y todos votan, y no les gusta pues tener una presión política. Ellos solo
se fijan en que tienen que mantener el empleo, ¿no? en el mejor nivel posible y el máximo nivel de crecimiento con máximo empleo, ¿no? Y entonces es el objetivo. Entonces, si ahora que hay una pequeña desaceleración económica, porque se ven en los datos industriales y que se está materializando en el resto del mundo, pues justifica un poquito pues, ponerle un poquito de adrenalina a la economía bajando los tipos. En otras zonas del mundo también han anunciado que van a bajar tipos, hasta los australianos que lo han anunciado, y los chinos ya lo hicieron a principios de año, y gracias a eso pues tal vez no el efecto de esta guerra comercial no sea tan dramático como podría ser. ¿Hasta dónde pueden llegar los chinos bajando el precio del yuan? Bueno, lo que pasa es que es muy curioso que el señor ahora Trump esté amenazando, diciendo que los chinos están manipulando su moneda, cuando precisamente están haciendo todo lo contrario, ¿no? Porque si dejasen el yuan cotizar libremente, pues es probable que se depreciaría mucho más, ¿no? Claro, claro. Que rompería la barrera del 7 y que harían los productos chinos más interesantes y más baratos. Y esto no le gustaría al señor Trump, ¿no? Entonces lo que están haciendo de verdad los chinos es mantener estable el yuan alrededor del 7, y lo único que hicieron es decir, mira, si no intervenimos, mira lo que pasa, se depreciaría la moneda, ¿no? Entonces si todos jugamos a lo mismo, pues debemos de dejar el yuan cotizar libremente y seguramente se depreciaría. Entonces, ellos precisamente ahora lo están estabilizando, entonces se podría decir que sí que lo está manipulando, pero para bien de Estados Unidos, ¿no? Entonces hay una cierta contradicción con lo que pide Trump. Y después también el señor Trump está forzando mucho la máquina con la Reserva Federal, y tampoco puedes bajar tanto los tipos de interés porque al final puedes producir inflación. Sí que es bueno tener cierto nivel de inflación, pero no tanto, ¿no? Estar en pleno empleo en Estados Unidos, el nivel más bajo de los últimos 50 años, y el crecimiento económico en Estados Unidos pues sí que ha bajado, ¿no? El año pasado estaba en 4% y este año está alrededor de 2,2, pero sigue siendo un crecimiento positivo, y ahora que han bajado los tipos, pues seguramente pues el segundo semestre, a pesar de la guerra comercial, pues tal vez sea mejor que el primero. Bueno, o sea, pues expectativas no es que haya tiros dentro de... Tiros, quiero decir, económicos, dentro de unos meses, y que las cosas, por su propio cauce y con esas pequeñas variaciones, se conseguirá que vuelvan a la estabilidad. Bueno, digamos que la economía mundial es como un transatlántico, ¿no? Como un tren de alta velocidad. Es muy difícil hacerle cambiar de rumbo, ¿no? El rumbo ya está establecido, el tren está en marcha, el barco está en marcha y se está moviendo, ¿no? Fue muy difícil ponerlo a andar, ¿no? Hace 6 o 7 años que estábamos totalmente estancados. Ahora se está moviendo, es difícil pararle. Si es verdad que todas estas incertidumbres sobre la guerra comercial, sobre los bajos tipos de interés que hay aquí en Europa, ¿no? Y cómo se puede fomentar la economía aquí en Europa, puesto que ya no hay más herramientas por parte de los bancos centrales, ¿qué se va a hacer, ¿no? Pero creo que hay buenas noticias de Alemania y tal vez podríamos hablar de ello. Vale, pero yo creo que se va a hacer en la siguiente parte, ¿te parece? Perfecto. Y ya, yo lo que tengo que mencionar es una cosa que no quería que se me olvidara, que miren ustedes, que es que estoy marqueado por mi ropa, y es producto de esto. Glenmuir 1891, la mejor marca de ropa seguramente del mundo, de golf, y específicamente además es escocesa, para hombre y para mujer. Luego les voy a ir contando las marcas que tengo por aquí, se lo digo. Volvemos ahora. No quiere que le persiga, que corra detrás de usted, suscríbase a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf, y a Épica Española. ¿Han visitado Antequera? Vengan con nosotros a alguno de nuestros programas, el mejor campo de golf, uno de los mejores campos de golf de Andalucía y sin duda de España, y de los mejores del interior. Antequera Golf merece la pena ser visitado, Golf Antequera. Además, el complejo cuenta con un hotel de 4 estrellas y uno de 5. Hotelantequera.com es el hotel de 4 estrellas, magnífico, con una suite maravillosa y que merece la pena que visite. Y el hotel de 5 es el Hotel La Madalena, con una página web donde encontrarán todas las ofertas, hotellamadalena.com. Y además 3 restaurantes, el refectorio del Hotel La Madalena, el propio del Hotel Antequera, y por último, el primero, segundo
siempre está ahí del golf, del propio golf. Y sin duda uno de los mejores restaurantes de Málaga y también de Andalucía y de toda España. Visiten Antequera. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Antequera Golf, mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares. Par 72 y Slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona, en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. Dos magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena. Y tres magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf, el campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com. Teléfono 951-060-354. Urbanización Antequera Golf, Antequera, Málaga. Pues Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991. De la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia en la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Bueno, pues que yo también veo y escucho Coaching Golf Televisión en YouTube. La campanita, me gusta. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos, cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Les he dicho una cosa, suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase. Ah, y también a Coaching Golf Radio Televisión, Televisión Golf y por supuesto a Radio TV Golf. ¡Ay, pero me caigo! ¿Te caes? ¿Están buscando un torneo? Pues visite greensidegolf.es, el mejor torneo de golf, los mejores torneos de golf y el mejor organizador de torneos. Un nuevo concepto en torneos de golf. Merece la pena que vayan a los torneos de Green City. Visiten la página web y verán todos los torneos que tenemos por delante. ¿Les gusta jugar al pichampán? ¿Les gusta jugar 18 hoyos en Andalucía de pichampán? Pues solo lo pueden hacer en un sitio, bilbihouse.com. En bilbihouse es el único sitio de Andalucía, de los 102 campos que hay, de 18 hoyos de pichampán. Visítenlo, les va a encantar. Tenemos un nuevo programa en Bangkok Foundation, no se lo pueden perder.
como no se pueden perder, venir a este gran local de Cipri Quintas, un amigo mío personal, que le agradezco mucho que nos permita grabar aquí, como Silk and Soya. Silk and Soya es otro de los restaurantes de Cipri Quintas, merece la pena que lo visite. Sí, muy bien. A mí me estás ayudando. Me decía Gabriel si estaba quedando bien. Yo sinceramente, me estás ayudando porque estaba con un cierto susto en el cuerpo. Y quería especialmente hacer el programa de hoy para que tú me tranquilizaras y me dieras la realidad, ¿no? Porque encima los periodistas cargan de tal manera las tintas. Pero es que todo eso me lo tienes que decir ahora. Estamos grabando. ¿Sí? Sí. Entonces, por eso es, o sea, realmente el periodismo suele tender al titular, ¿eh? Y si lees uno, otro, distintas informaciones, el Twitter, no veas, ¿eh? Entonces, realmente estaba preocupado, porque además, hemos hablado aquí en anteriores programas contigo, de esa supuesta batacazo mundial del 2020, ¿eh? Que tanto preconizan hasta las compañías de seguros españolas, porque insisten sobre él, también insistieron sobre el del 2019. Y entonces por eso quería hablar contigo de todo esto, para tranquilizarme personalmente y tranquilizar a la audiencia, ¿no? Bueno, lo que pasa es que lo que vivimos hace 9 o 10 años con la gran crisis, claro, financiera, que estuvimos varios años con crecimientos negativos y que la industria financiera casi quebró totalmente y que se tuvieron que intervenir los principales bancos americanos y aquí en Europa, pues sí que estábamos en una situación crítica y bastaba salir a la calle que estaba todo vacío, no como ahora, que es en agosto, pero todo el año, ¿no? Entonces, bueno, los bancos centrales han sido fundamentales en sacarnos de ese agujero y gracias a unos bancos centrales independientes, pues estamos teniendo crecimientos moderados, una economía controlada, una inflación controlada, y ahora se presentan nuevos retos, pero digamos que no hay esos episodios erráticos en que no se ve nada claro a dónde vamos, ¿no? La política monetaria hoy en día te va mostrando el camino hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Antes había mucha incertidumbre y cuando no tienes las cosas claras, pues la verdad, pues que es normal, pues que te entre cierta angustia, ¿no? Es que añadido hay un tema que es el Brexit, que la situación ha pasado a una dureza extrema, según parece, ¿no? En el cual además quiere ser un cambio radical y rápido y una salida de Europa brutal, afectando a miles y miles y miles y miles de personas en España por uno u otro sentido y de las dos nacionalidades, ¿no? Y además he visto una película de lo más sorprendente que te tengo que recomendar, no recuerdo ahora el nombre, lo vi en Netflix, como ahora todo el mundo ve las películas ahí, que era referente a una empresa pequeñita, aparentemente inofensiva, que ha sido la que ha manejado toda la historia de Trump en cuando lo de Facebook, y que se llama Cambridge no sé qué, ¿te acuerdas? Y había manejado todos los datos y había conseguido que en el último momento Trump ganara, y en el tema del Brexit había conseguido también que saliera el Brexit duro, y lo primero que hicieron los preconizadores del tema del Brexit duro, que no recuerdo cómo se llama este hombre, bueno, Nigel Farage, exacto, Nigel Farage. Lo primero que hizo, la primera visita que tuvo Trump fue la de Nigel Farage, en su torre antes, recién nombrado presidente y ni siquiera había cogido el cargo, ¿no? Entonces, está tan unido todo como parece, incluso en este caso, y puede ser una jugada a muy largo, bueno, no sé si a muy largo plazo, a corto plazo o unida. Bueno, cuéntame tú qué impresión te da eso, porque yo creo que todo puede estar unido, ¿no? Y que, bueno, yo creo que sí que el Trump es muy disruptivo, ¿no? Es claro, muy impredecible, ¿no? Y es muy populista, ¿no? Y la verdad es que sabemos los peligros del populismo, pero el populismo atrae, ¿no? Esta mañana estaba escuchando la entrada de Trump a una de sus campañas políticas, ¿no? Y estaban cantando todos sus seguidores que se vayan todos, ¿no? Que se vayan todos los
emigrantes, ¿no? Y francamente, pues sorprende, ¿no? Sobre todo viniendo del pueblo americano, que está todo hecho de gente de fuera, ¿no? Entonces, todas estas políticas populistas, pues, se desarrollaron y se propiciaron, pues, con la gran crisis financiera, pues, porque la clase media, sobre todo, ha sufrido y sigue sufriendo por ello. Pero no hay fórmulas mágicas para sacarnos de ella, ¿no? La última fórmula mágica, pues, fue en los años 30 y sabemos las consecuencias, ¿no? O de otros países actuales donde hay populismo. Y por ejemplo en Turquía, en otros países, ¿no? en que la política monetaria y política económica no es muy ortodoxa, la lleva el líder de cada país y normalmente pues no son expertos en ello. Así que hay que tener mucho problema, mucho cuidado con estas políticas tan populistas, ¿no? Pero yo creo que la buena noticia es que el consenso, ¿no? que la ortodoxia financiera funciona en Estados Unidos y que es independiente, y aquí en Europa también. Aquí en Europa se meten mucho con Europa, es fácil meterse con Europa, sí. Porque cada país, pues al final de cuentas, tiene una historia muy, muy larga, y es sorprendente, pues, que hayamos llegado donde estamos los alemanes, con los franceses, con los italianos, los españoles, es francamente muy a favor de ellos, ¿no? Pero sí que, pues, que hay muchos detractores de la Unión Europea porque es difícil ponernos de acuerdo, ¿no? Muchas gracias. Es complicado. No sé, tú tienes una hija pequeña, igual que yo, y el futuro está tan cambiante, además, porque lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Antes, en los años 60, había mucha estabilidad, o mucha aparente estabilidad, una clase media fuerte, creciente además. Pero la situación ha cambiado. Bueno, la verdad es que la población ha envejecido, ¿no? Somos de la generación de los 60, hay otras generaciones posteriores, pero no está generando el crecimiento económico, sobre todo en los países desarrollados como Estados Unidos y Europa, como esa generación de los 60, ¿no? Más bien ahora el motor de la economía mundial es Asia, ¿no? Uh-huh. Los países asiáticos, la India, China, pues son los que le están dando la vuelta a todo esto, África también, y es donde tenemos que esperar todo el crecimiento. Pero bueno, volviendo a esta pregunta tuya de que te preocupaba el futuro, te preocupaba dónde íbamos, y que te decía, pues, que gracias a Dios tenemos a los bancos centrales que son serios y muy ortodoxos, pero que al final de cuentas, hoy en día, pues su única herramienta es el tipo de interés de referencia, y ahora el tipo de referencia en Europa, pues, está en negativo, ¿no? Entonces ya pocas herramientas tienen, y la buena noticia es que ya en Alemania, que son muy serios a la hora de gestionar sus déficits fiscales y su economía, ya están abiertos a ser más flexibles en su gasto, puesto que han tenido superávits durante todos estos años y están dispuestos, pues, a gastar más para fomentar el crecimiento económico. Entonces yo creo, pues, que es un buen momento para invertir en Europa, es un buen momento para invertir en Estados Unidos, sobre todo estas bajadas, sobre todo en el mes de agosto, que hay poco volumen y que el mercado baja un 5%, pues son buenas oportunidades para comprar, porque el mundo sigue creciendo, las empresas siguen ganando dinero, y al final, pues, esas inversiones, pues, te producen unos buenos retornos. Oye, ¿quieres que la siguiente parte nos des un consejo de dónde invertir en esta situación fluctuante, pero que tú dominas también? O sea, yo me acuerdo, le he llamado y le digo, hoy tenemos un programa genial hoy, ¿verdad? Porque la verdad es que está tan movido y tan... Dice, bueno, eso lo he dicho yo, en peores plazas has toreado, ¿no? Sí, al fin y al cabo la economía es así, ¿no? Es lo que decías tú. Bueno, la verdad es que ahora lo que hay que hacer es más bien ser más bien cautos, ¿no? Más defensivos, ¿no? Porque estamos al final del ciclo económico, ¿no? Ahora la cuestión es un poquito gestionar el aterrizaje, ¿no? De este final de ciclo, y que sigamos creciendo al final y volvamos a rebotar y que no entremos, pues, en una recesión, ¿no? Entonces, en este sentido, los bancos centrales lo están haciendo bastante bien, pero sí que es un buen momento para tener inversiones un poquito más defensivas, ¿no? Invertir en las grandes empresas, las que producen los productos que consumimos a diario, el vino o la buena ginebra también. Todos esos productos de todas estas empresas, pues, que tienen una excelente gestión y que tienen
poca deuda porque tienen muy buenos productos, pues son ese tipo de inversiones que tenemos que hacer ahora. ¿Vamos a hablar de ello ahora? Perfecto. Volvemos ahora mismo, pero síganme los consejos, que miren, tenemos muchos nuevos, ahora los van a oír. ¿Están buscando muebles para su hogar, para su negocio, para su vida? Visiten artenoval.com, la página web del mejor fabricante de muebles de su cerca, Artenoval. Bueno, y de Toledo. Bueno, y uno de los mejores de España. Artenoval.com. ¿Qué les voy a contar de tomar el aperitivo? No hay mejor sitio para tomar el aperitivo, para comer, para tomarse un gin tonic en Guadalajara que Dublin House, dublinguada.es. Es como estar en casa y además súper bien atendido, con una carta estupenda, con unos gin tonics maravillosos, y lo que usted quiera lo va a encontrar en Dublin House, y en su página web puede visitar para saber todo lo que puede encontrar en dublinguada.es, justo en la Plaza Mayor de Guadalajara. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-38-3553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es. Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Yo también veo y escucho Coaching Televisión. Suscríbase y dile a la campanita. Hágalo, hágalo, por favor, que yo también lo escucho y lo veo. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Están buscando una propiedad cerca del banco? ¿Una plaza de garaje, un piso, un chalet? Por favor, hablen con Century 21 Antilla. Visiten su página web. Century es un poquito especial. Century con Y. Century 21 con número.es / agencias / Antilla. Y ahí van a encontrar toda la información que necesiten, y pónganse en contacto con Century 21 Antilla. Les va a merecer la pena. Con dos sedes en Madrid, les van a ayudar no solamente en Madrid, sino en toda España. ¿Quieren organizar un torneo privado de golf o de pádel? Hay un experto en organizar eventos deportivos de golf y de pádel. CM Golf, Carlos Marín, su dueño, les va a atender de una manera privilegiada y única. cmgolf.es. Y además tiene 110-120 torneos al año, con lo cual seguro que van a encontrar su torneo ahí. cmgolf.es. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a Épica Española. Ah, ahí lo tenemos. Bueno,
vamos al grano. Danos consejos de por dónde tenemos que ir y dónde tenemos que aterrizar con cuidadito nuestras inversiones. Bueno, yo creo, como te decía antes, hay empresas que tienen productos que consumimos a diario y que vamos a seguir consumiendo porque son productos que nos atraen, y esos productos, por el solo su brand, ¿no?, su nombre, pues puede permitirse el lujo de cobrarte un pelín más por él, ¿no? Pues todos los productos de Nestlé, todos los productos de los fabricantes de licores, de los fabricantes de jabones, de perfumes, de coches, de infinidad de cosas, pues hay ciertos productos pues que vamos a seguir consumiendo y que tienen muy buenos márgenes, y que estas empresas al final no se tienen que endeudar mucho para seguir produciéndolos. Pues ahí es donde tenemos que meter nuestro dinero. Hay unos fondos muy buenos que invierten en ellos. A mí particularmente me gusta un fondo de Morgan Stanley, ¿no?, que se llama Global Brands, que invierte en solo 30 empresas de estas empresas, digamos, punteras. Uh-huh. Normalmente son empresas caras, ¿no? Entonces la gente le da mucho miedo invertir en ellas porque dice, joder, es que está muy cara y no me va a dar un retorno, tengo que esperar mucho. Pero es falso, en el sentido de que de media este fondo, el Global Brands de Morgan Stanley, te da un retorno anual medio del 15%, ¿no? ¡Qué barbaridad! Entonces yo creo que son excelentes inversiones, sobre todo en este final de ciclo en que tenemos que ser más bien conservadores e invertir en cosas buenas, ¿no? Después hay otro fondo que también me atrae muchísimo, que es uno de Mirabeau, que es un banco de inversión de Suiza, que tiene más de 200 años de existencia. Hemos dicho que tienen mucha experiencia en los mercados, es muy importante, y también tienen un fondo que es excelente, que se llama el Mirabeau Global Focus, ¿no?, que lo lleva un hindú, Anu Narula, y que invierte también en empresas que no son tan conocidas por su marca, pero que están empezando a serlo, y sobre todo en las generaciones jóvenes, que les atrae mucho estos tipos de productos. Pues este fondo también creo que de media habrá tenido entre un 13 y un 15% de rentabilidad media anual, y también es otro fondo que yo creo que merece la pena. Son fondos, son inversiones conservadoras, son empresas muy buenas, pero son tan buenas que van a seguir generando esos ingresos, y es al final lo que tú compras en bolsa, beneficios futuros, claro, traídos a tiempo presente. Pero me parece sorprendente que un 15% de beneficio al final, ¿no? Sí, sí, de media. Cuando tú quieres valorar una buena inversión, tienes que fijarte en el historial, ¿no? No, alguien te tiene que probar que es bueno durante un periodo largo de tiempo, porque la suerte también sucede, ¿no? Puedes haber tenido suerte un año o dos, pero durante 5 años y de forma consistente... Ya no es suerte. Ya no es suerte, sino que son buenos profesionales. Y es el caso de todos estos fondos, que me gusta a mí invertir en ellos. Son de grandes gestoras que yo conozco personalmente, porque las he ido a visitar en Londres y en Estados Unidos, y la verdad es que tienen mucha experiencia en gestionando las carteras de los ahorros de sus clientes. No saberlo, me ha sorprendido. No me esperaba que los fondos pudieran dar tanto dinero, porque además ha habido muchos fondos con mala fama, evidentemente. Y me sorprende, pero ¿hay algún fondo más riesgoso? Bueno, ahora, por ejemplo, hoy se habla mucho de la tecnología, y gracias a la tecnología, sobre todo en Estados Unidos, es que el mercado ha llegado a estos niveles máximos tan altos, ¿no? Gracias a Facebook, gracias a Amazon, gracias a Alphabet, gracias a Microsoft, y todas estas empresas, pues también a muchos les da miedo entrar en ellas porque son caras, pero lo que no se dan cuenta es que son empresas que también son internacionales, muy diversificadas, con diferentes tipos de productos. Microsoft pues tiene casi el monopolio de software para las oficinas. Amazon está presente en el mundo entero, ¿no? Reconocemos que cada vez los utilizamos más, y ellos van abriendo más productos. Ahora se ha metido en productos de farmacia, se está metiendo muy fuerte en la India, y aquí en España también está creciendo, así que tiene mucho potencial. Google igual, cada vez se invierte más en publicidad
online, y también todas estas empresas pues tienen un potencial muy importante, ¿no? Y no solo la tecnología americana, sino la tecnología aquí en Europa. No somos tan conocidos, pero hay empresas muy buenas aquí en Europa en tecnología, y que también tienen unas tasas de crecimiento muy importantes, y también conviene invertir en ellas. Y te voy a poner un ejemplo: hay un fondo de JP Morgan que invierte solo en tecnológicas europeas, ¿no? Solo europeas. Solo europeas, entre los pocos fondos que hay, y también los retornos son muy buenos, es una excelente inversión. Y en Estados Unidos hay muy buenos fondos que invierten en tecnología, pero los mejores normalmente son de los grandes bancos de inversión. A mí me gustan mucho unos de Goldman Sachs, muy especializados en tecnología, en invertir en inversiones que les gustan a los millennials. ¿Cuáles son esas inversiones? Y que utilizan la inteligencia artificial para analizar el mercado y tomar buenas decisiones de inversión. Al final es un ser humano el que toma la decisión final, pero Goldman Sachs en particular tiene unos ordenadores muy potentes que a través de los satélites sabe si la gente está comprando o no, si los barcos petroleros están a tope con el petróleo. Bueno, tiene una capacidad de análisis impresionante, y los fondos de Goldman Sachs, que se llaman los Global Core, que invierten no solo en tecnología, pero también invierten en Estados Unidos, en los mercados emergentes, aquí en Europa, pues yo creo que también son fondos excelentes, que hay que poner un poco de dinero en ellos. Jesús, qué de cosas hay que no conocía. Gracias a ti las estoy conociendo. Oye, ¿y tú crees que nuestro dinero podría funcionar bien y crecer en esos márgenes? Es que es la única forma de un poquito pensar en el futuro, porque ya estamos todos de acuerdo que el papá Estado cada vez será menos papá porque tiene menos dinero, por el simple hecho de que vivimos más de lo que creíamos que íbamos a vivir hace 20 años, ¿no? Entonces, las inversiones necesitan un periodo de maduración. Entonces, poner como ejemplo, ¿no?, lo que nos gastamos o lo que nos quita el Estado todos los meses para cubrir nuestra seguridad social, pues más o menos esa misma cantidad de dinero, invertirla mensualmente, pues al final vas a tener una pensión complementaria gracias a tus inversiones en el medio y largo plazo, ¿no? Son inversiones que tienes que tener por lo menos unos 7 o 10 años, pero al final van a producir unos ingresos que te van a compensar esa caída de la pensión, pues, que todos preveemos para el futuro. Yo ya, nos está marcando tiempo, pero te va a hacer gracia. Bueno, igual seguramente lo conoces. Oía un economista muy famoso, que no voy a decir quién es, que decía que el problema de la economía y de la seguridad social era el boom de los niños de los 60. Y cuando muriéramos los de los 60, y él era de los 60, se acabaría el problema. Bueno, lo que pasa es que los de los 60 hemos sido muy listos, muy trabajadores y hemos luchado mucho. Y hay muchos de los 60 que están buscando soluciones para que no los muramos. Con lo cual, a lo mejor no se acaba nunca el problema con el tema de las pensiones. Pero bueno, esta es otra historia. Esta es otra historia. Volvemos ahora. Gracias. Buscan un campo pegadito a la Catedral de Burgos. A Burgos, sin duda. Club de Golf Río Cerezo es único y especial. Sede del 30º y 31º Campeonato de España de la PGA. Un campo para amateurs, para profesionales, para todos. Magnífico, muy, muy, muy jugable, muy divertido. Además, tiene un hoyo 19 espectacular. Les recomiendo que visiten la página riocerezogolf.com. ¿Está buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su hogar, para su vida? En Fábrica de Mesas y Sillas lo va a encontrar. Es la mejor fábrica de mesas y sillas que hay en España, sin duda. Mesasillas.es es su página web. Visítenla. Y ahí van a encontrar todo lo que necesitan en mesas y sillas. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando.
Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes, Coaching Golf, Radio y Televisión, Televisión Golf y Radio TV Golf. Ah, y no te olvides de Hípica Española. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la Fábrica de Mesas y Sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Están buscando una revista para leer, aprender de golf y muchas más cosas? Busca además golf nacional, internacional, latinoamericano. soygolfista.com.co. Esa es la página web. Vayan a ella y regístrense, y de inmediato colocan su correo y les va a llegar todos los meses unos artículos estupendos, maravillosos, con unos articulistas de primer nivel. Bueno, y también estoy yo, que es la crónica de España. Les va a gustar. ¿Están buscando tener una página web viral que les permita estar posicionados en internet? ¿Buscan redes sociales que les dé viralidad y que les haga vender? Hablen con Mi Negocio de Web, sin duda la mejor empresa de marketing digital de España. ¿Y por qué es la mejor? Lleva mis redes personales, lleva las de Coaching Golf, Radio y Televisión, las de Arte en Hogar, las de Fábrica de Mesas y Sillas, las de Green Sire, las de Campamento de Golf, Campamento de Fútbol, ¿no? Lo van a encontrar extraordinario y magnífico. ¿Por qué? Porque Mi Negocio Web es mi hija, mi mujer y yo, la mejor empresa de marketing digital que pueden encontrar. Bueno, estamos en la última parte, una pena, pero estábamos hablando de cómo, de qué nivel de inversión. Tú tienes una EAFI que, bueno, ha salido por aquí cuando ha salido tu nombre y ya la gente va conociendo el tema, que es Inverdif Asesores, y tú te encargas de hacer todas estas gestiones, evidentemente. Tú estabas dando un ejemplo muy claro a mi mujer, que está ahí haciendo de regidora y productora, ¿eh? ¿A qué nivel de inversión se puede entrar para empezar, pues contigo, por ejemplo? Bueno, la verdad es que yo soy como médico, atiendo a todos mis clientes y trato de darles el mejor asesoramiento posible, ¿no? Cada uno es diferente, entonces es lo que caracteriza a las EAFIS, ¿no? Que somos empresas de asesoramiento financiero independiente y damos asesoramiento individualizado a cada cliente. Puede parecer que recibir un asesoramiento individualizado puede salir caro, ¿no? Pero al final lo caro sale barato, en nuestro caso es que no somos caros. Al final, si llegamos a un acuerdo con el cliente recibe las comisiones que nos devuelven los fondos de inversión, y si inicialmente les cobramos 0,70%, ¿no? 70 puntos básicos, pues al final reciben de vuelta 30. Entonces al final la comisión real es entre 30 y 35. ¿Te compensa? Claro que te compensa, porque te quitas la angustia de los riesgos inherentes de los mercados financieros. Por ejemplo, si estás intranquilo por tus inversiones después de la caída que vivimos toda esta semana por los tweets de Trump, pues significa que tú no estás habituado a invertir, y si hubieras invertido el jueves pasado y hubieras visto tus inversiones bajar un 5% el lunes, pues hay mucha gente que claudica, y que claudica rápidamente, y que no quiere invertir, ¿no? Porque hace parte de nuestra naturaleza, ¿no? De no perder el dinero que nos ha costado tanto ganar. Sí. Pero para ganar y rentabilizar tus ahorros tienes que estar dispuesto a perder, ¿no? Esto es una premisa muy importante. Entonces, para eso estamos nosotros, para coger ese dinero e invertirlo de forma
adecuada al riesgo del cliente. Entonces, claro, esta es otra variable muy importante, el riesgo, ¿no? El riesgo, ¿cuál es? Es el riesgo de que pierdas dinero, ¿no? Pero ese riesgo cada vez es menor a medida que pasa el tiempo, ¿no? Y cada vez es menor si el horizonte de la inversión es muy larga, ¿no? Entonces, si eres joven y tienes 30 años para jubilarte, pues pones mucho más riesgo en esas inversiones que si tuvieses 10 o 15 años para jubilarte. Pero lo que se trata es que en todos estos diferentes tipos de inversiones, controlar el riesgo, que es lo que yo hago. ¿Cómo controlo riesgo? Diversificando mucho la cartera, en los productos que inviertes, no poniendo todos los huevos no poner toda la cesta con el mismo tipo de huevos, sino con diferentes. Y entonces, de esta forma, alguno lo hará muy bien o lo hará mucho mejor de lo esperado y otros todo lo contrario. Pero al final consigues una media y es esta media de rentabilidad, de retorno, que es mi trabajo conseguir anualmente. Yo te puedo... No es malicia, es solamente curiosidad. ¿Cuál ha sido la media del año pasado y cuál prevés para este año? Yo lo que trato es controlar muy bien el riesgo y conseguir como mínimo un 6% anual. Porque yo creo que con un 6% anual mínimo, estos últimos años, este año ha sido excepcional, pero el final del año pasado fue muy malo, pues con este 6% pues tú puedes esperar doblar, ¿no?, tu capital en 7 o 8 años, ¿no? Eso significa que tú todos los años vas poniendo dinero, tú todos estos años tú vas consiguiendo una rentabilidad media del 6 o 7%, esa rentabilidad media se va acumulando anualmente, tú sigues aportando dinero y al final pues puedes tener una suma bastante razonable al final de tu vida, de la inversión, que es mi objetivo, ¿no? Darte una cierta seguridad según los objetivos de inversión, si es para jubilarte, si es para pagar por la educación de tus hijos, miles de cosas, pero lo más importante es eso, ¿no? Saber que estás bien invertido y que te va a producir un capital. Bueno, me gusta, tendremos que empezar a hablar de inversión, ¿eh? Y fíjate, yo he sido reacio y tú no es que no conozca el mercado económico, no con tanto detalle como tú, pero siempre he sido reacio a invertir en... Claro, los productos que te ofrecen los bancos, que no son independientes, ¿no? Yo creo que tenerte a ti ahora en esos temas me va a ayudar a ponerme a invertir en mi jubilación y en la educación de mis hijos, porque es que el problema es que tengo una niña de 10 años, con lo cual tengo que empezar a valorar esa situación, ¿no? Claro, tal vez tu objetivo principal ahora es tal vez sea la universidad, ¿no? Otras cosas, pero sí que es cierto que vivimos rodeados de información y que los periodistas pueden ser muy buenos, pero siempre tratan de buscar el titular. De buscar el titular y presagiar el riesgo mayor que puede suceder, ¿no? Pero ese riesgo mayor o ese cisne negro casi nunca sucede, y aunque suceda da igual, porque vuelve a su media el mercado, ¿no? Pero sí que nos angustiamos fácilmente con los periodistas y también como analistas como yo, algunos, ¿no?, que pueden pues poner muy nervioso al mercado o a sus clientes fácilmente solo para meter tal vez un poco de miedo. Entonces, al final, hay que tener cuidado con lo que escuchamos y siempre es bueno pues saber qué es lo que estamos buscando, ¿no? Los mercados financieros al final son muy sencillos, ¿no? Es invertir en empresas que ganan dinero, en ese dinero, y que van a seguir vendiendo ese producto. Unirte a los buenos, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Exacto, ¿no? Y evidentemente hay mucha especulación, porque los bancos viven de la especulación, pero que se mueven muchísimo y que es característica de los mercados financieros, y eso es bueno, porque pone a cada uno que es malo en su sitio y a los buenos en su sitio, ¿no? Pero otra vez los bancos
no han sido los mejores aliados en la inversión aquí en España, pues porque tenían un conflicto de interés, porque vendían sus propios productos a los clientes. Yo no vendo mis productos, yo solo vendo los mejores productos que yo conozco a mis clientes. Sí, esa es la diferencia. Oye, ¿te vas a ir de vacaciones? No vamos a tener programa la semana que viene, porque esto también, Bangkok se va de vacaciones unos días. No sé cuál va a ser la próxima fecha, pero creo que van a ser en 2 semanas aproximadamente. Y si no, 3, ¿te parece? Perfecto. Y vemos qué es lo que ha pasado en los mercados, seguimos analizando y ya empezamos la temporada, ¿no? Para septiembre. Muy bien. Descansar un poquito también viene bien. Bueno, descansar tú, que nosotros vamos a seguir trabajando. Con esto no quiero decir nada. Bueno, es importante un poco recargar baterías, ¿no? Porque los mercados son muy complejos, los mercados financieros. Hay que saber, ¿no?, discernir lo que es importante de lo que no lo es. Mucha gente se equivoca, también los muy buenos, yo también me equivoco, pero dentro de ese margen que todos tenemos a equivocarnos, pues equivocarnos lo menos posible. Y sí que hay que estar un poquito encima de todo, ¿no? Amigo, nos vemos yo creo que en 2 semanas de nuevo, ¿te parece? Perfecto. Y arrancamos la temporada, a no ser que Trump haya hecho una locura, que no creo. Chao, gracias por estar ahí. Hasta luego. Si no quiere que le persiga, si no quiere que esté detrás de usted, suscríbase a Coaching Golf Radio y Televisión. No puedo seguirte. Escucha si ves. Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. 3 programas semanales, más de 550 en 3 años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Par Motor, Ski and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Escucha si ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. 3 programas semanales, más de 550 en 3 años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Par Motor, Ski and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos, somos como ustedes, iguales, nos gusta el golf, nos gusta la vida, queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse?
¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Antequera Golf. Mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares. Par 72 y Slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona, en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. Dos magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena. Y tres magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf, el campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com. Teléfono 951-060-354. Urbanización Antequera Golf, Antequera, Málaga. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es. Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-38-3553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice, en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una
base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia en la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad.
Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.